El ex párroco de Limpio, Silvestre Olmedo, acusado de coaccionar sexualmente a una joven e imputado por la justicia, sigue internado en el hospital universitario por causa de un cuadro de hipertensión. Los médicos deben realizar a Olmedo un ecocardiograma y un electrocardiograma para determinar si el sacerdote obtendrá el alta y podrá ser trasladado a la cárcel de Tacumbú. Pero la jueza Elsa Idoyaga declaró que los estudios se están demorando, por lo que emplazó a los médicos a que lo hagan este viernes. El caso del cura comenzó en septiembre del 2016, cuando la coordinadora de la pastoral juvenil necesitaba redactar una nota sobre una actividad que iban a realizar. Según la víctima, este fue el momento exacto donde Olmedo aprovechó para manosearla. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.